muchas preguntas me vienen a la mente cuando entrevisto a gente experta en comunicación efectiva como Fernando Ávila, que aparte de ser conferencista internacional, es certificador en el arte de hablar en público en el grupo de un servidor, lo cual agradeceré infinitamente. Uno de los certificadores más mejor evaluados. Muchísimas gracias. Fernando Ávila, ¿por qué somos tan diferentes hombres y mujeres? Hay dos cerebros, el cerebro es diferente. A ver, son preguntas que me han estado formulando desde que dije qué va a tratar el programa. Por supuesto, César, muchas gracias. Un enorme gusto poder estar aquí, saludarte nuevamente. De verdad, el privilegio y el placer es para mí. Y sí, desde luego, la realidad es que sí son cerebros distintos. Está probado que el hombre y la mujer tienen cerebros diferentes. En el caso del hombre, está más conectado el frente con la parte de atrás. Eso, de manera natural, le permite, de alguna manera, reaccionar más fácilmente entre lo que ve y lo que tiene que hacer. Es un cerebro cazador. Recordemos que el hombre, sí, prehistóricamente, a eso nos dedicábamos y nos seguimos dedicando de repente. Pero bueno, la finalidad, el cerebro no ha evolucionado tanto en ese sentido y seguimos de alguna forma en esa línea. O sea, la conexión es mayor entre el óvulo frontal y el óvulo occipital. Totalmente, así es. Y entonces eso permite, conectado de esa manera y por lo tanto también desde luego la comunicación es diferente. En el caso de la mujer, el cerebro está más conectado entre los hemisferios, el derecho y el izquierdo. Eso le permite no solamente ser mucho más conectada con sus emociones, con la sensibilidad como tal, sino inclusive, por supuesto, también, y como lo podrá confirmar buena parte del auditorio, la mujer tiene esta capacidad multitarea, el poder estar concentrada en múltiples cosas al mismo tiempo y en todas realmente estar atendiendo cada una de ellas con la misma precisión que el hombre nada más puede hacer una. A ver, yo lo platico eso en mujeres difíciles, hombres complicados. Entonces, estás afirmando como experto en comunicación con más de 25 años de experiencia, Fernando Ávila, que nosotros podemos hacer una sola actividad, porque cuando hacemos muchas nos atarantamos. Totalmente. Y que la mujer es más astuta como serpiente. A ver, ¿sí estás de acuerdo? Lo de astuta no estaría tan convencido en términos de ese término propiamente, pero de que tiene sí la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, definitivamente. Mira, es muy claro, o sea, finalmente el hombre está, por ejemplo, viendo la televisión y no escucha otra cosa. Está concentrado en lo que está sucediendo. Y se enoja la señora porque no la estamos porque escuchando. Porque no la está escuchando. Porque la mujer sí tiene esa capacidad. La mujer sí puede estar viendo la televisión, escuchando lo que le está diciendo el marido. Y viendo lo que estás escribiendo en tu celular. Y oyendo lo que está pasando en la cocina. Y todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo y prestando la atención. En cuanto a la cantidad de palabras, yo he dicho en mis conferencias, pero quiero que me lo certifique alguien que tiene tantos años en comunicación, que la mujer habla, tiene mayor capacidad de hablar. Por supuesto. Que nosotros los inocentes, virginales varones. Desde luego, o sea, de hecho está probado que tiene por lo menos de 5 a 6 veces más capacidad de comunicación en términos de palabras que puede pronunciar comparado con el hombre. Y esto, finalmente, ¿qué se traduce? O sea, no solamente es la habilidad que puede llegar a tener la mujer de hablar mucho más, sino la manera, y que es precisamente el sentido de esta conversación, el hecho de entender que nos comunicamos de forma diferente. A ver, quiero que me des tips. Para que los hombres entendamos a las mujeres y viceversa. A ver, vamos. Tips de Fernando Ávila que son infalibles para que te entienda la mujer o el hombre. Primero, entender que pensamos diferente. El caso más básico es comprender que el hombre no va a entender la indirecta de la mujer y que el hombre necesita, finalmente, que las cosas se le digan como son, de manera directa. Si van en el coche y de pronto la mujer se le antoja un helado y dice, oye, ¿no se te antoja un helado? Y el hombre, ¿no se le antoja un helado? Pues no. Y está emperrada. Y exactamente. Se emperra porque no la entiende si ella quería su helado. Ella quería su helado. No va a captar esa indirecta finalmente. Ajá. Entonces tenemos que entender que cerebros diferentes, vamos a pensar de manera diferente y la forma de comunicación también es distinta. En ese sentido también el hombre no puede pretender que la mujer, cada que comparta algo con ella, esté buscando una solución. La mujer cuando platica con sus amigas, lo que hace es buscar la empatía, está buscando que se le comprenda, no está buscando una solución. Ella finalmente va a encontrar la solución a partir de estarlo comentando. El hombre es más prehistórico, se encierra en su cueva y finalmente lo que sucede es que busca la solución en sí mismo. Cuando lo comparte con algún amigo es porque está buscando algún consejo, porque está buscando que, oye, ¿cómo le hago para salir de este problema? No para que me comprendas. No para que me comprendas en lo absoluto. Y que entiendas mis emociones ni nada de eso. Para nada de eso, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si la mujer empieza a compartir un problema con el hombre, con su pareja, y el hombre trata de responderle, aconsejándole, la mujer se siente incomprendida, no se siente acompañada, porque no le está pidiendo que le resuelva el problema, le está pidiendo que la entienda.
y para el hombre entenderla es estarla escuchando y darle una solución. Y viceversa, si el hombre llega saturado del trabajo y de pronto no encuentra, quiere este espacio para ser él mismo, para descansar, pues se va a encerrar en su periódico, en ver la televisión, quizás hasta en jugar algún videojuego, y la mujer quiere que le platique, que le diga cómo le fue en el trabajo, qué sucedió. Y eso, lejos de facilitar que el hombre se relaje, lo que va a suceder es que se enoje más. Entonces, definitivamente, el primer tip importante, uno de los tips más importantes, es comprender que pensamos diferente, nos comunicamos distinto y no vamos a captar las indirectas en el caso del hombre y que la mujer no está buscando un consejo de parte del hombre. Un consejo, ella quiere que la escuchen. Totalmente. Segundo tip, rápido. El segundo tip, finalmente, el entender también que la mujer necesita estos círculos que se le llaman de comunicación permanente, que no es un esquema en donde finalmente pueda estar compartiendo solamente con una persona, como sí lo puede hacer el hombre. Y entonces cualquier impacto en su círculo de amistad inmediatamente va a permear en toda su relación. Uh-huh. Comprender finalmente que no es un ser aislado, como sí lo puede ser el hombre, y esa parte de lo que también hemos platicado, el que se le escuche para comprender, no para contestar, por supuesto. Es que sea escuchada para en comprender lo que está pasando, lo que está sintiendo, no para contestarle, no para responderle. Y entendamos que la mujer necesita sus círculos, o sea, ¿tiene mayor grupo, más grupos de WhatsApp una mujer que un hombre? Mucho, por supuesto, desde luego. Él es Fernando Ávila, y lo pueden encontrar por si quieren una conferencia con él, seminarios y talleres de comunicación efectiva, incluyendo en pareja, lo pueden encontrar en Fernando Ávila G en Facebook. Así es, muchas gracias. Fernando Ávila G, es una fanpage. Es correcto. ¿Y a qué publicas ahí? Publicamos básicamente lo que son los cursos, los talleres de comunicación que tenemos permanentemente. Traemos también algunas actividades, por ejemplo, próximamente en San Luis Potosí, aquí mismo en Monterrey, en Veracruz inclusive también. Y bueno, también vamos publicando tips, pensamientos, alguna serie de reflexiones y sobre todo consejos de cómo mejorar esta comunicación, el cómo poder lograr realmente esta comunicación efectiva en todos los ámbitos. Él es Fernando Ávila. Gracias por haber estado en El Placer de Vivir. Fernando Ávila G en Facebook.